luz en palabras. Treceava parte. 1. El que se yergue de forma descarada por encima de los demás, pisoteando los derechos de los débiles o los justos que se manifiestan en el amor, la bondad y la mansedumbre de corazón, será aplastado inexorablemente por la manifestación de la verdad divina, que más tarde o más temprano cuentas al inicuo le pedirá. Cuanto más tarde llegue al inicuo las consecuencias de su iniquidad, más doloroso y difícil será superar y trascender el aprendizaje que le corresponde por derecho de conciencia. Se cosecha lo que se siembra. Siembra la luz de tu esencia. Eres amor. 2. La diferencia entre el bien y el mal es que a todo mal le llega su final, y ningún mal puede ni podrá jamás superar el bien. Sin embargo, el bien siempre tiene la victoria y la última palabra, pues lleva como estandarte la voluntad, la protección, la sabiduría y el amor del Creador en cada obra y manifestación. Tú eres luz y amor. 3. Así como crear es diferente a inventar, todo lo nacido del Creador es luz perfecta, inmaculada, pura vida y existencia, mientras que todo lo inventado por los seres que han elegido oscurecer su conciencia, eligiendo el egoísmo, la maldad, la ignorancia y la soberbia como instrumentos de manifestación, es ilusorio, superficial, pasajero, vacío y doloroso. En el amor y en el acto de amar se encuentra toda la sabiduría y la voluntad de quien nos ha dado vida y existencia. Todo lo bueno y lo perfecto está en ti. Tú eres luz. 4. Cuando amas a quien en secreto te odia, le entregas el reflejo de su estado de conciencia y de su incapacidad de amar. Cuando eres humilde ante el soberbio que cree estar por encima de todos y de todo, le entregas el reflejo de su inmadurez y limitación de mente y conciencia. Cuando eres bondadoso con el avaro y egoísta, le entregas el reflejo de su verdadera pobreza. Ama. Tú eres luz. 5. No importa el trabajo que realices ni el puesto que ocupes. Lo único que importa al Creador y a la creación es el amor que inviertes en cada tarea y la calidad de tu intención al realizarla. La ubicación en el mundo no nos otorga mayor valor o importancia, sino que nos reviste con una responsabilidad ante nuestro entorno, nuestros semejantes y nuestro Creador. Todos somos iguales ante el Creador, igualmente amados, necesarios e importantes. Solo que cada uno tiene un aprendizaje, una misión y un servicio distinto y único que cumplir y trascender.
la luz, eres tú. 6. Cada mensaje tiene un certero destinatario, una enseñanza para cada uno y una opción para elevarse y continuar evolucionando. Lo más importante es el mensaje y no el mensajero. Pero más importante aún es aprovechar el mensaje y sacarle provecho para evolucionar en espíritu y conciencia y ser cada día mejores personas, mejores servidores, personas más libres, felices y capaces. Todo lo bueno está en ti. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.